Hola, esta vez hablaremos de la llegada de un nuevo pez a tu pecera. Es importante seguir las instrucciones que vienen en la bolsa para vaciar a nuestro pez al nuevo hábitat. Recuerda que esta agua tiene sus bacterias y la de tu acuario las suyas. No es bueno que vacíes el agua. Tenemos que hacer un proceso para poderlo sacar y aclimatar a los peces. Lo primero que debes hacer es colocar la bolsa dentro de tu acuario. Esto va a ayudar a que tomen la misma temperatura tu pecera y la bolsa. Después de unos 5 minutos, puedes abrir la bolsa. Y del agua de tu misma pecera, con un vasito que sea específico para el uso en la pecera, vas a tomar agua de la pecera e introducírsela a la bolsa de los nuevos peces. Esto va a ayudar a que el agua que tienen una y otra empiece a equilibrarse. Después de dejarlos igual por otros 5 o 10 minutos, hay dos opciones. Puedes sacarlos aquí mismo con una red o en una cubeta y vaciarlos igualmente con una red. Recuerda no revolver las aguas. Ahorita estamos haciendo el proceso rápido, obviamente porque estos peces ya están aclimatados en esta pecera. Con mucho cuidado vas a vaciar el contenido de la bolsa en una red para que tus peces no sufran ningún daño. La red con los peces y los sumerges a tu pecera. Recuerda que es muy importante antes de hacer este proceso, cuando llegue un pez ya sea agresivo o de agua dulce, no importa, que cambies la decoración, cambia del lugar las piedras, los escondites, las plantas. ¿Por qué? Porque cada pez tiene un lugar específico y si tú metes a un pez nuevo, lo van a atacar porque el nuevo no tiene un espacio. Al tú modificar el ambiente, todo mundo tendrá que volver a hacer o tomar un lugar específico en el acuario y así no lo molestará. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.